Vale, empezamos. Sí. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Soy Javier Jiménez, soy R2 del Servicio de Geriatría y pues bueno, el día de hoy les voy a exponer el tema que corresponde a la clase, que es disfagia. Vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la disfagia orofaringea, que es la que predomina en el adulto mayor. Tal cual, el término de disfagia, pues bueno, no es complejo, es un trastorno de la motilidad gastrointestinal que dificulta la imposibilidad para mover el bolo alimentario desde la boca hacia el esófago. Es decir, cualquier alteración que se vea en este trayecto, que comienza desde el momento en el cual introducimos el alimento, se va a considerar disfagia. Obviamente, esto hay que diferenciarlo del término de odinofagia, ya que, bueno, ahorita que vayamos a la anamnesis y al interrogatorio, hay que diferenciar qué es exactamente la odinofagia con la disfagia, porque muchas veces los pacientes llegan a confundirlo. Entonces, en el interrogatorio dirigido, tenemos que marcar nosotros la diferencia. La prevalencia de la disfagia es muy alta. De hecho, en algunos autores y algunas bibliografías marcan que la disfagia próximamente se tendría que considerar ya como un síndrome geriátrico debido a que la prevalencia ha ido en aumento. Aproximadamente el 30-40% de los pacientes mayores de 65 años van a padecerla. 30% de los que padecieron enfermedad cerebrovascular llegan a presentar disfagia. Entre el 52 y el 58, el 82% de los pacientes con Parkinson y hasta el 84% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. De hecho, también hay estudios que marcan, de hecho, este estudio que saqué es de España. Aquí en México no encontré, pero dice que aproximadamente el 27.2% de los adultos mayores de 70 años pueden llegar a presentar disfagia. El 33% de los 79 años y hasta en un 28.3% en los pacientes mayores de 80 años. Es decir, va aumentando conforme va la edad. Y de hecho esto tiene una carga pues económica en el sistema de salud, no tanto por la odinofagia, sino por las complicaciones que esta puede originar. Se estima que aproximadamente un paciente que llega al servicio de urgencias por una neumonía aspirativa que requiere hospitalización y esta neumonía aspirativa se fue secundario a la disfagia, pues representa 17 mil dólares y aumenta conforme el paciente presenta otro tipo de complicaciones, aparte de la neumonía aspirativa. Para esto, pues bueno, hay que entender, para comprender el tema, hay que saber la fisiología y obviamente la fisiopatología para nosotros tener un mayor herramient mayores herramientas para abordar la disfagia. Todo esto, pues bueno, prácticamente comienza desde desde el sistema nervioso central que va a mantener el control de la deglución. Ahorita que vayamos avanzando, la disfagia puede deberse desde causas intrínsecas, desde causas extrínsecas. La disfagia también se puede dividir en alteraciones sensitivas, en alteraciones motoras. Y pues bueno, prácticamente la deglución está mediada por los pares craneales. Estos pares craneales, los principales, pues es el trigémino, el facial, el hipogloso, el glosofaríngeo y el nervio vago. Estos van a inervar desde los músculos que tienen que llevar a cabo la masticación hasta la deglución propiamente, los que inervan, ahorita vamos a entrar a detalle, los que inervan a la lengua. Por ejemplo, los músculos de la cavidad oral están inervados por el par craneal trigémino y facial, el músculo hipogloso de la lengua, perdón, el músculo de la lengua está inervado por el hipogloso y los músculos de la faringe están inervados por el glosofaringeo y el vago. Por eso, cuando hay eventos vasculares cerebrales en los cuales hay alguna afección,
llegan a, a debutar o llegan a presentar odinofagia. Ya posteriormente, eso es la parte superior. Ya en la parte inferior, por ejemplo, el esfínter esofágico superior está inervado tanto por el trigémino como por bueno, las ramas de trigémino, el vago, y ellos también intervienen en la constricción de los músculos cricofaríngeos y del constrictor faríngeo inferior. Por eso, cualquier alteración a nivel cerebral, pues bueno, evidentemente va a tener una repercusión en la, en alguna de las fases que ahorita vamos a ver que tienen que ver con la deglución. En la parte torácica, propiamente ya en el esófago, está inervado por, bueno, está compuesto por fibras musculares lisas, las cuales están inervadas y pertenecen al plexo mientérico esofágico, los cuales también en alguna lesión cerebral o medular van a tener un compromiso en la deglución. Para entender más a fondo o para nosotros poder delimitar a qué nivel está alterado, vamos a tener diferentes fases. Está la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Tal cual está compuesta también, que vendría siendo por una fase voluntaria, que es la fase oral, y por una fase involuntaria, que comprende la fase faríngea y la fase esofágica. Como les comenté hace un momento, la disfagia se presenta desde el momento en el cual el alimento entra a la cavidad oral. Es decir, cualquier alteración, como en este caso, que la fase oral se divide en la fase de la masticación o formación del bolo, si hay alguna alteración ahí, puede llegar a provocar disfagia. Por ejemplo, ya hablando propiamente en el adulto mayor, si hay afección o hay pérdida de las piezas dentarias, pues evidentemente se va a ver comprometida la masticación. Si el paciente presenta usa prótesis, si hay un desajuste, desde ahí vamos a tener alteración en la deglución. Si hay atrofia de los músculos de la masticación o hay incluso disminución de la producción de saliva. Bueno, en la fase preparatoria se refiere a la masticación, a la formación de bolo. En la de fase del tránsito se refiere al bolo ya propiamente que se formó, que tiene que ser empujado por la lengua. Que el bolo empujado con el músculo de la lengua a través del nervio hipogloso contra el paladar duro. El reflujo deglutorio, que bueno, esto es por los estimulación de los pilares amigdalinos para iniciar la fase faríngea. Como les comenté, todo esto en la fase oral es una fase voluntaria. En la fase faríngea es una fase involuntaria, que es ahí donde a lo mejor podemos tener un poco más de problemas, porque como propiamente lo dice, es una fase involuntaria que tiene que ver más con la inervación o alteraciones musculares. Aquí, pues bueno, esta se divide en la elevación del paladar blando, en la constricción que permite, perdón, que evita la regurgitación, la peristalsis faríngea hacia la hipofaringia. Esto va permitiendo que el bolo alimenticio se vaya desplazando, el cierre de las cuerdas vocales. De hecho, justamente en esta fase, es donde, de la fase faríngea, es donde llegan a verse las microaspiraciones cuando no hay un adecuado cierre. Posteriormente, la laringe se mueve hacia adelante y hacia arriba para sellar la vía respiratoria. La epiglotis cae sobre la apertura laríngea, manteniendo cerrada la vía aérea, y hay apertura del esfínter cricofaríngeo para permitir el paso del bolo e integrarse a la fase esofágica. Propiamente los cambios de la edad en esta fase, por ejemplo, llega a verse desde una disminución del tono muscular que pueda alterar el aclaramiento faríngeo. Hay una mayor propensión a la formación de divertículos en esta área. El reflejo que tiene que ver con la epiglotis es más lenta,
Por eso que les comento que justo en estas fases, desde la 4 hasta las 6, es donde llegan a verse las microaspiraciones. Tiene a nosotros identificar, correctamente, los exámenes de diagnóstico, es la más importante en las alteraciones. Entonces, vuelvo a reiterar, es la más importante, la fase faríngea del paso 4 al paso 6. Y posteriormente la fase esofágica, que también comprende una fase involuntaria, que corresponde pues al peristaltismo de cuando pasa del esfínter esofágico inferior al esfínter esofágico inferior y propiamente al estómago. Aquí, pues bueno, podemos ver de manera más desglosada a través de las imágenes en cómo en la imagen A pues entra el bolo, el cual pues probablemente fue masticado, fue triturado. Aquí se ve cómo la lengua se va hacia la parte superior para hacer presión contra el paladar duro. Posteriormente va a haber una relajación del paladar blando para que el bolo pase hacia la hipofaringia. Aquí tiene que ver también el velo del paladar en donde se relaja. Ay, ¿qué pasó? Ah, se relaja. Aquí viene la epiglotis, la cual y la laringofaringe, que es las que te tienen que cerrar para la vía para proteger la vía aérea, y pasa al esófago. En el apartado, bueno, ese es en el apartado B, aquí donde se ve que se cierra la vía aérea. Luego en el apartado C, pues bueno, se ve cómo ya el bolo entra ya al esófago, y pues bueno, bueno, ya lo vimos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en cómo las contracciones de los músculos circulares y los músculos longitudinales impulsan al bolo alimenticio hacia el estómago. Fisiopatológicamente hablando, también, bueno, ya vimos algunas de las alteraciones a nivel de lo que es tanto nervioso como muscular, pero también puede haber alteraciones por tumores esofágicos, osteofitos en el cuello, estenosos, divertículos de Zenker. Propiamente ya les hice mención de algunas alteraciones con la edad que tienen que ver con la deglución oropharíngea, cómo repercute, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, en enfermedades sistémicas neurológicas o neurodegenerativas, musculares e incluso farmacológicas. También vamos a tener que ver que mucho de la disfagia en la deglución orofaringea y esofágica, pero más en la orofaringe, tiene que ver los pacientes ya sarcopénicos, que ahorita igual vamos a adentrar un poco más. Tal cual, la duración de la deglución orofaringea es de 0.6 a 1 segundo. La deglución en sí tarda de 3 a 8 segundos. Aproximadamente, por ejemplo, en donde los músculos omentonianos y el cierre del vestíbulo laríngeo tarda aproximadamente menos de 120, 160 milisegundos, y de conforme va pasando el alimento a donde el bolo, a donde hay una apertura del esfínter esofágico superior, es de aproximadamente 220 milisegundos. Se ha evidenciado que las mayorías, que es lo que les mencionaba hace ratito, la mayoría de las aspiraciones en el adulto mayor tienen que ver con un retraso en el cierre de las cuerdas vocales y no en el residuo post-deglutorio. Bueno, ahorita que veamos el tema del diagnóstico en la videofluorescencia, antes pensaban que las microaspiraciones era porque quedaba restos de alimento después de la deglución, pero bueno, ya con el estudio de imagen se evidenció que más bien no hay un adecuado cierre. Entonces, desde que va el alimento atravesando, se llegan a ver las microaspiraciones y no del residuo que pensábamos que quedaba en el trayecto, y que a eso se debían las microaspiraciones. En los adultos sanos, por ejemplo, presenta una velocidad de transferencia del bolo de 30, de 35 centímetros por segundo, con una propulsión de 0.33 milijoules. Y en los ancianos se evidenció que es de menos de 10 centímetros por segundo,
con una propulsión de menos de 14 millijoules. Algo que también, o sea, ya vimos que la odinofagia, que ya vimos que es una fase oral, la fase faríngea, la fase deglutoria, pero también hay otra división de la disfagia, que la disfagia se va a dividir de acuerdo a qué está comprometido. Si está comprometido la seguridad o si está comprometido la eficacia. En este caso, cuando hablamos de seguridad, se refiere a la capacidad que durante la ingesta de los alimentos no se produzcan aspiraciones traqueobronquiales. Y la eficacia se refiere a la capacidad del paciente que tiene de ingerir la totalidad de calorías y agua para estar bien nutrido y bien hidratado, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita que hablemos, vamos a ver que no solo hay un compromiso, no sé, por ejemplo, a nivel del músculo hipogloso, del reflejo de evolución de la lengua, sino que en esta porción, ¿qué está más afectado? Si está más afectado la seguridad o si está más afectado la eficacia. Ya propiamente abordando más en la disfagia del adulto mayor, pues hay que contemplar que los factores de riesgo que van a, que van a presentarse, pues es la edad, la funcionalidad del paciente, si tiene alteraciones neurológicas, incluso si hay depresión, la ingesta de fármacos y la desnutrición. Vamos a ver que el abordaje de la disfagia va más allá del síntoma. Hay que interrogar y hay que explorar bien al paciente para nosotros determinar la causa en sí de la disfagia, ya que, por ejemplo, muchas veces los pacientes dejan, bueno, apenas, por ejemplo, en piso, tuvimos una paciente que había ingresado aparentemente por disfagia, se le hizo todo el abordaje y pues no tenía nada, se detectó que era depresión y se trató y a la paciente mejoró. Entonces, no nada más es un componente nervioso muscular, sino también puede haber un componente psicológico, un componente mental o farmacológico, que ahorita vamos a adentrarnos más en en el interrogatorio. Fármacos que pueden, obviamente hay muchos fármacos, pero bueno, de los principales o de los más comunes, fármacos que pueden intervenir o alterar que pueden provocar disfagia, por ejemplo, fármacos como ansiolíticos, pues pueden provocar disminución de la atención, entonces el paciente pues está adormilado, está somnoliento, cuando está comiendo, no propiamente tiene disfagia, simplemente el paciente el estado neurológico no le permite comer, no le permite tragar. Antipsicóticos, bueno, pueden llegar a provocar movimientos anormales. Anticolinérgicos pueden llegar a provocar xeroxtomía, entonces recordemos que desde la salivación, en la fase oral tiene que ver con la formación adecuada de un bolo alimentario y como tal de la deglución. Bifosfonatos, por ejemplo, pueden provocar esofagitis, pueden provocar reflujo. Antibióticos pueden llegar a provocar anorexia, pueden llegar a un gusto metálico. Hay algunos pacientes que cuando se les administra algunos medicamentos refieren que tienen alteración del gusto y eso también puede llegar a comprometer la alimentación y la deglución, o algunos antibióticos, o algunos otros medicamentos en general pueden llegar a provocar náuseas, y por ejemplo algunos neuroepilépticos o sedantes igual, disminuyen el reflejo deglutorio. Entonces, hay que tener cuidado durante el interrogatorio dirigido preguntar qué medicamentos está tomando el paciente. Como manifestaciones clínicas, pues bueno, a lo mejor probablemente el paciente no nos va a decir que siente que algo se le atora. A lo mejor va a llegar el paciente porque tiene tos, tiene sensación de ahogo, porque tiene dificultad para iniciar la deglución, porque tiene sensación de que algo se le queda atorado en la garganta o en el pecho, porque tiene disfonía, ya propiamente hay cambios en la voz o en el habla, hay babeo.
Hay regurgitación nasal, hay ardor en el estómago, pirosis, lagrimeo de los ojos después de comer, porque al atorarse el alimento, pues estimulan, recordemos que está inervado por los pares craneales y puede llegar a estimular el lagrimeo, porque llega a quedarse restos de comida o porque el paciente llega a presentar eructos. Obviamente, cada uno de estos síntomas, estas manifestaciones van a predominar en alguna enfermedad detallada. No propiamente van a aparecer estos síntomas en todos los pacientes. Pueden llegar a aparecer de manera específica, que ahorita vamos a aunarlo detalladamente. Como parte del diagnóstico, más allá de los estudios de gabinete, de las herramientas auxiliares, vuelvo a reiterarles, hay que hacer un interrogatorio dirigido y más en el adulto mayor. Hay que preguntar si el paciente está ingiriendo alguna dieta en especial, qué come y qué bebe normalmente. Hay que preguntar si necesita ayuda para comer. Recordemos que como factores de riesgo, era la funcionalidad, uno de ellos que tenemos que valorar. Hay que preguntarle si tiene tos, si se siente que está ahogando, si llega a presentar náusea cuando come o cuando bebe. Si tiene tos posterior a comer, si observa algún cambio en su voz, si hay aparece ronquera. Y propiamente si estos aparecen después de comer o beber, si tienen la sensación de que los alimentos se quedan pegados, algo importante o algo para saber si la disfagia es algo agudo crónico y también como dato de alarma, hay que preguntar si ha perdido peso de manera involuntaria y si siente dolor durante la deglución. Esto más que nada porque les hacía énfasis en que hay que distinguir entre la disfagia y la odinofagia. Y más propiamente para apoyar a los pacientes a distinguirlo y poderlo abordar como se debe. Como parte, pues ya de la exploración física, también es muy importante que nosotros la abordamos como se debe. Hay que evaluar el estado mental y el estado neurológico del paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que tiene un evento vascular cerebral, muy probablemente llegue a presentar disfagia. Entonces hay que evaluar el estado neurológico. Aparte de que ya hablamos que hay ansiolíticos o antipsicóticos que pueden alterarlo. Hay que evaluar si hay desnutrición, si hay deshidratación. Hay que evaluar la dentadura del paciente y la higiene bucal. De hecho, durante la exploración física hay que, o sea, lo ideal, digo, o sea, sé que en la consulta es súper difícil llevarlo, pero lo ideal es que un paciente que se queje de disfagia, hay que observar desde el momento en el que cuál está comiendo, cuánto tiempo tarda en por ejemplo, agarrar la cuchara, porque esto también se evalúa, o sea, si el paciente tiene apetito o no tiene apetito, qué es lo que come, qué es lo que más le gusta comer, la viscosidad, bueno, ahorita vamos a entrar un poco más, la viscosidad o el proceso, o la manera en la cual está ingiriendo la dieta, las porciones que come, si come mucho o se come grandes porciones, si come pequeñas porciones, si está comiendo y tiene que tomar agua para que haya, para que pues pase el bolo alimenticio. También hay que interrogar al paciente, preguntarle, por ejemplo, qué es lo que le gusta comer, cómo se lo comería, porque muchas veces en el adulto mayor a veces tampoco es disfagia, simplemente no quieren comer porque no les gusta cómo le están preparando alimento, cómo está el guisado, tienen alteraciones a nivel del sistema gustativo. Entonces, todo eso tenemos que interrogarlo. Propiamente, también en la exploración física hay que valorar cómo la movilidad labial, la movilidad lingual, los reflejos palatinos,
los reflejos nauseosos. Por ejemplo, en la labialidad labial hay que pedirle al paciente que pronuncie vocales, por ejemplo, la I para evaluar cómo abre la boca, la U para evaluar cómo cierra la boca, porque vamos, ahorita que entremos un poquito más a detalle, de hecho, hay veces que las alteraciones, debemos de ver cómo hay una oclusión bucal y si hay un adecuado cierre de la boca. Porque eso también tiene que ver con una adecuada deglución. Tenemos que evaluar la movilidad lingual cuando nosotros estemos evaluando al paciente, porque muchas veces, volvemos a lo mismo, pueden tener alteraciones neurológicas y que esas estén lesionando los pares craneales que inervan a los músculos de la cavidad oral. Entonces, por ejemplo, tenemos que decirle al paciente que toque la punta de la lengua, los dientes superiores, los dientes inferiores, la parte lateral, las mejillas. Hay que pedir al paciente, hay que evaluar que pronuncie la vocal A, para evaluar también el reflejo palatino, por ejemplo, se puede estimular mediante tocando la línea de para ver si tiene una adecuada adecuada fuerza, o si hay alguno de los músculos que esté más débil que otro, también tocando la parte posterior del paladar, hablamos el reflejo nauseoso. ¿Cuánto? También en ese mismo hay que estimular el reflejo tusígeno. ¿Qué otra cosa en este apartado? Nada más. Entonces, eso también se tiene que evaluar en el abordaje de la disfagia, que pocas veces lo hacemos. A veces nada más nos quedamos con el interrogatorio de que el paciente dice, no puedo comer porque se mató la comida. Entonces, más allá de los estudios de gabinete que vamos a ver, la exploración física nos puede dar mucha información. Aparte de la exploración física, tenemos algunos cuestionarios que nos pueden orientar. Por ejemplo, hay un cuestionario que se llama F10, que precisamente son 10 apartados, en los cuales el paciente va contestando, de hecho el paciente lo puede contestar sin supervisión médica o sin supervisión de algún especialista, porque las preguntas son fácilmente comprensibles. Y nosotros, de acuerdo, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. El número 0, hay que explicar al paciente, el número 0 es que no ha habido ningún problema, el número 4 es que es un problema serio, ¿sale? Entonces el paciente va a ir numerando. Un puntaje mayor a 4 nos hace sugerencia de que hay disfagia. Un puntaje, bueno, en total son 40 puntos. Un puntaje mayor a 15 nos da no, es un foco rojo porque tiene el paciente alto riesgo de aspiraciones. Entonces, algo importante de este cuestionario, que es el cuestionario nada más es de tamizaje, ¿sale? No nos va a dar o tal cual el puntaje, no nos va a ofrecer o no nos va a ayudar a diagnosticar, ¿sale? Este cuestionario solo es de tamizaje. Yo puse este, hay otros cuestionarios, pero por ejemplo, este igual lo encontré que se hizo en España, propiamente en pacientes adultos mayores, fue una muestra pequeña. Creo que, si no me recuerdo, fueron 869 pacientes, pero aproximadamente detectaron que del 45 al 65% de los pacientes presentaban disfagia. Obviamente no era el motivo principal que los cuales los tenía ingresados, pero bueno, les ayudó a tamizar y obviamente de esto se fueron abordando de acuerdo a la severidad, si realmente presentaban disfagia, porque bueno, reitero, nada más es tamizaje, posteriormente los abordaron y el 25% de los pacientes presentaba una disfagia severa.
Otros test, por ejemplo, es el test de agua. En ese test de agua, pues como lo dice, es propiamente darle agua al paciente. Se comienza con 10 mililitros. Se tiene que evaluar si cuando se administra hay babeo, si hay tos, si hay disfonías y el número de degluciones, ¿sale? Se considera cuando hay positiva, cuando aparece alguna de ellas, ¿sale? O sea, por ejemplo, te da 10 mililitros, desde cómo succiona el líquido, ¿sale? Porque, como les decía desde hace rato, tenemos que evaluar desde el momento en el cual el paciente cierra la boca. Como hay una aprehensión de los músculos labiales, que de hecho ahorita más adelante lo vamos a hablar en como parte del tratamiento, y asegurar que hay una adecuada que hay una adecuada succión de líquido, ¿sale? Porque si babea, muy probablemente babea porque desde el inicio el paciente ni siquiera está succionando bien. Si hay tos, muy probablemente es porque el líquido pasó a la vía aérea, se desencadenó este reflejo tosígeno. Si hay disfonía, igualmente, porque recordemos que hace rato les comentaba que la parte que más se ve afectada es en la fase laríngea, en el cierre de las cuerdas vocales, y hay que evaluar el número de degluciones, ¿sale? La prueba se va haciendo de 10 en 10, se va incrementando poco a poco. Y si aparece alguna de ellas, se considera positiva y el paciente, pues bueno, tiene alta probabilidad de tener disfagia. Hay otro que es el test de volumen o el test de viscosidad, que se da de néctar, líquido y pudín. Y estos se va avanzando de acuerdo a la viscosidad. De hecho, también la viscosidad tiene que ver mucho posteriormente con el tratamiento, ya que, por ejemplo, evidentemente el líquido tiene muchísimo menos viscosidad que el pudín. El néctar, ¿cómo se comienza la prueba? Se comienza con néctar, se da bueno, se da de 5 mililitros, 10 mililitros y 20 mililitros. Para esto tenemos esta otra tablita, que nosotros tenemos que ir dando poco a poco. 5, 10, 20 mililitros, tenemos que ir evaluando si aparece tos, si hay cambio de dos, y algo importante es que tenemos que checar la desaturación. Aquí, pues bueno, encontré dos bibliografías. Una bibliografía dice que es positiva cuando tiene una desaturación. Bueno, los cambios clínicos, pues evidentemente lo vemos, ¿no? Cuando está tomando, el paciente presentó disfonía. Y probablemente la desaturación se consideraba positiva cuando desaturaba el paciente un 2% referente a su basal. En algún otro encontré que es del 3 al 5%. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las pruebas, el paciente debe de estar, algo importante, el paciente debe estar sentado, el paciente debe estar a 90 grados, el paciente tiene que estar neurológicamente, lo ideal es que esté neurológicamente íntegro, porque, por ejemplo, si el paciente tiene BC, la probabilidad de que que tenemos que hacerlo de todos modos. La probabilidad que provoque disfagia es alta. Ahorita vamos a hablar de los porcentajes. Y tiene que estar monitoreado, ¿sale? Y recuerdan que les había dicho, en estas fases hay que, aparte de, ya vimos que la fase que se divide en fase oral, en fase faríngea, en fase esofágica, hay que ver qué está comprometido. Si está comprometido la seguridad o si está comprometido la eficacia. Aparte de que esto se pueden evaluar en la videofluoroscopía, también se evalúa, por ejemplo, con este test, que es lo que comentaba. Hay que ver cómo tiene el sello labial, hay que ver si queda un residuo oral, hay que ver si hay una deglución fraccionada, es decir, por ejemplo, el paciente se toma toda la cuchara, pero no se toma todo el trago, pues. A lo mejor se pasa un poquito, después se pasa otro poquito, eso se llama deglución fraccionada, y si hay residuo faríngeo, ¿sale? Aquí, en el néctar, agua y pudín, se interrumpe cuando es positivo, porque evidentemente si no pudo con el néctar, al no va a poder con el agua, ¿sale? Por ejemplo, el néctar, que bueno, ya lo vamos a ver también como parte del tratamiento. El agua tiene un peso de 20 milipascales.
y el néctar tiene de 220 milipascales y el pudín de 3.900 milipascales. ¿Esto qué tiene que ver? Que lo vamos a ver con el tratamiento, que es existe más riesgo de que el paciente se ahogue o pase el agua a la vía, a la vía respiratoria, que por ejemplo así pase el pudín, porque como es más áspero, entonces el reflejo de deglución se mantiene más tiempo, y permite el adecuado paso, del bolo. Otro, pues bueno, de los estudios de gabinete es la videoradiología de la deglución o la videofluoroscopía de la deglución, que es el que más información nos proporciona. En algunas bibliografías lo maneja como el gold estándar, porque pues aquí se ve cuando se le está dando al paciente el alimento, cómo lo forma, hacia dónde se desvía. Si hay, por ejemplo, ya ve que le comentaba que en la edad puede llegar a, tiene mayor probabilidad de hacer divertículos, si se desvía, si se forma, a lo mejor se ve que la formación de un sáculo, un divertículo, si se desvía hacia la vía aérea, en qué trayecto se está desviando. De hecho, por ejemplo, en las imágenes de la parte superior, aquí el bolo alimenticio está en la boca, aquí el bolo alimenticio ya está en la boca, está pasando por la lengua. Obviamente ya la lengua impulsó el alimento hacia la, hizo presión con el paladar duro, y luego se relajó el paladar blando para abrir paso a la hipofaringe. Aquí va pasando el alimento por la hipofaringe, aquí se va delimitando igualmente las áreas, si llegara a ver como la imagen de abajo, ¿no? Que llegara a ver algún divertículo o alguna oclusión, nos va a brindar información, por vía, la vía, pues sí, la vía de deglución. En la otra imagen, pues ya el alimento va pasando por la faringe y ya prácticamente se va aclarando, ¿no? En la baja de abajo, pues bueno, puse en la parte de arriba es lo normal. Y en la parte de hueso, pues puse un ejemplo. De aquí hay un divertículo. En la segunda pareciera que hay una estenosis, porque de hecho el bolo también lo has encontrado de varios. En la parte superior está atorado y luego se ve pues en pico. O por ejemplo, pues en la parte de acá, pues se fugó, ¿no? Completamente el alimento. El otro estudio, pues, es una videoendoscopía de la deglución. Pues, dice, regularmente lo marcan como el estudio de más fácil acceso. De hecho, lo hacen los otorrinos, la videoendoscopía de la deglución. Se introduce un tubo blando con cámara y luz y se le da el alimento al paciente y nosotros podemos ir viendo propiamente cuánto tarda, cuál es el tiempo y en dónde se queda el residuo. De hecho, con este estudio, que es el que les comentaba, se dieron cuenta que más que las microaspiraciones se daban en las alteraciones en la fase laríngea. O sea, desde ese momento en el cual iban pasando el medicamento y no había un adecuado cierre, desde ahí pasaba el alimento. Y pues bueno, prácticamente pues es como si fuera una endoscopía, pero bueno, inicia desde la nariz, ¿sale? Y no llega propiamente hacia el esófago. Esta parte nada más nos ayudaría a valorar la disfagia orofaringea. Pues la manejan como la de menor costo y una de las más accesibles. Ya propiamente, pues, por ejemplo, podemos hacer un estudio baritado, un esofagograma con bario. Eso más que nada lo usamos para la disfagia esofágica. La endoscopía, por ejemplo, en el estudio baritado o en la videofluoroscopía, en donde a lo mejor se veía propiamente la alteración a nivel
No sé, por ejemplo, que no estuviera apareciendo el alimento, nada más nos aparece que hay una obstrucción, pero no sabemos qué es esa obstrucción, si es un tumor, si es un desplazamiento, si es un estofito que está comprimiendo, si es la aparición ya propiamente de estenosis. Entonces, pues obviamente eso, ¿cómo lo vamos a ver? Pues con la endoscopía, ¿no? Viéndolo directamente. Y las manometrías también, eso igualmente es propiamente más en la disfagia esofágica. Que tiene que ver con, por ejemplo, con la calasia, el espasmo esofágico difuso, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. En las enfermedades neurológicas, el 30% de los pacientes llegan a presentar disfagia, como les comentaba hace ratito. De hecho, y algo que, por ejemplo, a lo mejor no lo hacemos tanto en hospital porque eso habla de prolongar la estancia del paciente y es un factor de riesgo tenerlos, pues ya sabemos, hospitalizados. Pero, por ejemplo, se habla de que hasta el 75% de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, el lado izquierdo afecta más a lo que tiene que ver la deglución a nivel de la fase oral, porque se ve ese como que el controla más por la deglución de los pares craneales, la parte de la fase oral. Y la fase faríngea, pero si hay un compromiso, perdón, del hemisferio derecho, va a afectar más a la fase a la fase faríngea, así hablando de manera burdamente. Ah, bueno, pero os decía, hasta el 75% de los pacientes llegan a provocar llegan a tener disfagia, pero esta disfagia se puede llegar a resolver hasta el 45% de los pacientes en los primeros 10 días. Es decir, se ve, aparece el evento vascular, aparece disfagia, pero no necesariamente el paciente ya se va a quedar con la disfagia, o la disfagia puede, por así decirlo, disminuir hasta el día 10, ¿sale? Después del día 10, nosotros podríamos valorar que ya va a ser su estado basal a como, por así decirlo, a como quedó como secuela, ¿sale? Alteraciones funcionales, pues de los que le comentaba, esta alteración funcional en el esfínter esofágico superior puede haber acalasia, quicrofaringia o disnergia del esfínter esofágico, que tiene que ver más que nada, recordemos, con la musculatura. Factores intrínsecos que pueden provocar disfagia: membranas cervicales, divertículos, infecciones, abscesos. Los abscesos también pueden protruir la vía aérea y la vía de deglución. Por ejemplo, pacientes que tuvieron, puede haber estenosis, pacientes que estuvieron sometidos a radioterapia, intervenciones quirúrgicas, quemaduras por cáusticos, tumores, ya sea en la orofaringe, en la laringe o en el esófago superior. Puede haber úlceras por fármacos. Propiamente de causas extrínsecas, pues puede haber por estofitos cervicales. Por ejemplo, por bocio, ¿no? Que esté comprimiendo, por aneurismas, por cardiomegalia, neoplasias, ganglios linfáticos que también, no sé, algún linfoma que esté comprimiendo, tumores en la paratiroides, tumores a nivel de mediastino, ¿sale? Aquí, bueno, vamos, no vamos a entrar propiamente, a detallar. La disfagia a nivel esofágico, más que nada como para que tengamos el contexto. Por ejemplo, la calasia, pues se caracteriza por infiltración inflamatoria del plexo hemisférico de Auerbach. El diagnóstico se va a hacer porque el paciente presenta disnofagia, porque en la manometría va a haber una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y pues va a haber aperistalsis, ¿no? ¿Cómo se va a detectar? Pues se pide como parte del abordaje un esofagograma con bario. Vamos a ver que hay dilatación del cuerpo esofágico y la famosa punta o pico de pájaro, ¿no? O la punta de lápiz, que es como la imagen que se usa. La endoscopia realmente no es característica porque no, como les dije hace rato, nada más nos permite ver, ¿no? Pero como en este caso la alteración está a nivel del peristaltismo del esófago, el estudio ideal pues sería una manometría, ¿no? Que no sería la que nos va a dar el diagnóstico definitivo.
Tratamiento, pues bueno, el tratamiento es con nitratos, calcio antagonista, sildenafil o trazodona, incluso inyección de la toxina botulínica al esfínter esofágico inferior. Eso regularmente se da en los pacientes que no son candidatos a cirugía o en pacientes jóvenes. De hecho, por ejemplo, un adulto mayor podría ser, no sé, por los riesgos o las múltiples comorbilidades, que la intervención quirúrgica sea de gran riesgo. Podría ser una opción. La otra es dilatación con balón por endoscopía. En muchos dicen que es el tratamiento de elección porque es menos invasivo, aunque sí ha llegado a haber complicaciones, que puede llegar a haber una ruptura del esófago cuando hay un forcejeo mayor o de mayor fuerza de la dilatación. Ya en los casos que pues no funcionó, puede haber una intervención quirúrgica, que es la famosa miotomía de Heller, que ya son en casos muy avanzados, en esófagos muy dilatados, o incluso puede haber una esofagectomía. El otro, que me puede tener disfagia esofágica, es el espasmo esofágico difuso, que es un trastorno motor que se caracteriza por peristalsis normal. Pero está interrumpida de manera intermitente por contracciones esofágicas. El paciente lo refleja como un dolor torácico postprandial. Regularmente el dolor es intermitente, no es progresivo. Es a sólidos y a líquidos, suele desencadenarse con una ingesta de líquidos calientes o muy fríos, o en situaciones de estrés, o cuando el paciente esté comiendo muy rápido, ¿sale? El estudio vamos a pedir, pues bueno, va a ser un esofagograma con bario. La imagen característica es el esófago en sacacorchos. El otro estudio que se va a pedir es una manometría, donde puede haber contracciones simultáneas, no peristálticas, de gran amplitud. De hecho, por ejemplo, apenas en la consulta de neumología, digo, le mandamos a pedir el estudio, pero yo sospecho que muy probablemente, digo, es súper raro, pero pues, probablemente el paciente tiene espasmo esofágico difuso, porque, por ejemplo, el paciente fue a cardiología por dolor torácico. Le hacen el abordaje, no salió nada en el eco, el electrocardiograma normal, lo mandan a neumonía por disnea, aparentemente, ¿no? Y el paciente, ya cuando lo estábamos interrogando, lo que presenta es disfagia. Y de hecho, él dice que se caracteriza mucho o siente como que se contrae cuando ingiere algo muy frío o cuando ingiere algo muy, muy, muy caliente. Llega a veces a presentar y característicamente cuando llega a pasar eso es cuando presenta el dolor y sienta a veces que se le queda algo atorado. Entonces digo, no estoy diciendo que propiamente era el paciente, pero pudiera ser como diagnóstico de diferencia, porque de hecho por parte de neumología, pues se le pidió radiografía, se le pidió tomografía, la gaso y la espirometría y todo normal. Pero el paciente insistía en que sentía que algo le apretaba en el pecho. Y ya cuando lo interrogamos de manera intencionada, dieron a denotar estos datillos. Entonces le pidió un esofagograma a ver qué salen con este paciente. Y en el peor de los casos, bueno, por así decirlo, pues, o en el peor de los escenarios, es como parte del diagnóstico diferencial de una disfagia esofágica, pues bueno, ¿no? Que el paciente tenga cáncer de esófago. Y para eso tenemos que evaluar la temporalidad de la pérdida de peso. No es lo mismo que un paciente comienza a perder peso de manera crónica. Por ejemplo, no sé, que regularmente es algo que caracteriza la disfagia no maligna, por así decirlo, pero si el paciente comienza a perder peso de manera muy rápida, hay que sospechar y hay que pedir endoscopía, ¿no? Pero bueno, se caracteriza por una pérdida de peso, por una infiltración maligna de la pared del esófago. Regularmente el cáncer de tercio inferior puede dar un aumento del tono del esfínter esofágico inferior simulando una calasia. Regularmente aparece en hombres mayores de 60 años. ¿Qué es lo que tenemos que solicitar? Es una endoscopía, que es el diagnóstico definitivo con toma de biopsias. Regularmente en esos pacientes hay que hacer una esofagectomía con reconstrucción. Hay que darle quimioterapia, radioterapia. En algunos casos llegan a necesitar endoprótesis o incluso gastrostomías. Y aquí, pues bueno, más que nada para hacer el diagnóstico de una, de, para hacer más que nada como para delimitar
la disfagia esofágica es, por ejemplo, se inicia con sólido, solo a sólidos de tipo obstructiva, si es intermitente, que sospecha, por ejemplo, un anillo esofágico inferior, una esofagitis eosinofílica, volvemos a lo mismo, hay que pedir la endoscopía, se tomará toma de biopsia y se da el diagnóstico, ¿no? Si es progresiva y hay pirosis, haz que sospechar de una estenosis péptica. Si es progresiva, hay pérdida de peso, es mayor de 50 a 60 años, el paciente tiene antecedente de tabaco, hay que pensar en cáncer de esófago. Si el inicio es a sólido y líquidos o líquidos, regularmente hay alteración motora. Si es intermitente y presenta dolor torácico, hay que sospechar de espasmo esofágico difuso. Si es progresiva, hay pirosis y hay microstomía, hay que pensar en esclerodermia. Ese ya no lo puse probablemente porque es raro en el adulto mayor, pero bueno, puede llegar a aparecer y regularmente ya tienen el antecedente o el diagnóstico de esclerodermia y ya después en las fases avanzadas aparece la disfagia. Es muy raro que la disfagia sea como el dato pivote de la esclerodermia, ¿no? Si hay regurgitación, no ácida y hay pérdida de peso, pero la pérdida de peso es crónica. Hay que sospechar de acalasia. Como parte del tratamiento, lo que les comentaba, ¿no? Adaptación de fluidos y de la dieta. El objetivo principal es la adaptación nutricional del paciente. Las aspiraciones son máximas, son máximas con los líquidos y hay que reducirlo o hay que cambiarlo a líquidos, perdón, a néctar o a pudín. ¿Por qué? Por los que les comentaba, ¿no? Que es el peso que tienen, pues propiamente las sustancias. Diversos estudios indican que las modificaciones en las dietas pueden reducir el riesgo de aspiraciones y se necesitan ajustes de la dieta para concretar los requerimientos calóricos y proteicos, ¿sale? Porque, pues obviamente, al nosotros aumentar la densidad de la dieta, disminuimos la porción de líquido. Entonces, el paciente también tiene riesgo de deshidratación, ¿sale? O sea, no, por eso hay que de manera conjunta con nutrición para que tenga una dieta balanceada. Aquí, pues bueno, lo ideal es que supiéramos exactamente cuál es la densidad de los alimentos que le vamos a estar dando, pero bueno, aquí hay algunos ejemplos de, por ejemplo, de puré. El puré de patatas, verduras, pollo, pescado, es como si estimularan, o bueno, simularan el pudín. Esto hay que, volvemos a lo mismo, hay que, depende del nivel de disfagia, el nivel al cual está afectado, propiamente a nivel orofaríngeo, si el paciente tiene dentadura, si no tiene dentadura, si tiene prótesis, si aún puede masticar, si aún tiene fuerza de los músculos de la masticación, todo esto, pues obviamente hay que evaluarlo y hay que nosotros tomarlo en cuenta para el tratamiento. Medidas generales para los pacientes con demencia avanzada o disfagia, pues es lo que les comentaba, ¿no? Hay que respetar gustos y experimentar sabores nuevos y sobre todo condimentados, ¿sale? ¿Por qué? Porque los alimentos condimentados estimulan también las papilas gustativas, estimulan la salivación y permiten que haya una mayor hidratación del bolo alimenticio. Algo también importante es que aquí en cambios de alimentación es que ya son porciones más pequeñas, ¿sale? O sea, son porciones más pequeñas, pero durante mayor parte del día, porque es que es mucho de las, y de hecho por ahí hay una paciente ahí hospitalizada que, por ejemplo, dice el familiar, es que no come, solo le doy 3 veces. Puede que la paciente sí esté comiendo, no se esté acabando el plato, pero está comiendo y está comiendo poquito, ¿sale? O sea, pero sigue, o sea, a lo mejor sí tiene disfagia, pero está comiendo poco. Entonces, lo que podríamos hacer en esa paciente es que si está comiendo es darle en menor cantidad, pero en mayor número de porciones, ¿sale? Hay que procurar no mezclar consistencias sólidas con líquidas, integrar comidas que puedan tener, por ejemplo, vuelves a lo mismo, de acuerdo al paciente y al estado, en este caso de demencia, trozos pequeños y que puedan coger con los dedos. Hay que dar masajes en la mandíbula cuando el paciente cierre, pues para
relajar los músculos, los músculos, de la masticación. Hay que colocarnos enfrente del paciente y decirle cómo tiene que comer. Hay que evitar contacto de la cuchara con los dientes para que el paciente no muerda. Debe estar en un ambiente tranquilo, hay que dedicarle tiempo, no hay que forzarlo. Si hay rechazo, simplemente, ok, no quieres comer, nos esperamos y al otro ratito intentarle dar de comer, ¿sale? Obviamente, pues volvemos a lo mismo. Aquí a lo mejor ocupamos un poquito más de ayuda con nutrición, porque como los alimentos ya van a tener, van a ser en menores porciones, pero tienen que tener un mayor aporte tanto calórico como proteico, ¿sale? Y bueno, de hecho ya hay preparaciones propiamente, de textura de puré o néctar. Para darle a los pacientes, ¿no? Que a lo mejor no los vamos a preparar nosotros, simplemente comprarlos. También hay estrategias posturales y praxias neuromusculares. Por ejemplo, la flexión anterior del cuello, que es la maniobra de la cabeza abajo, permite proteger la vía respiratoria. La flexión posterior del cuello, que es la maniobra de la cabeza arriba, facilita el drenaje gravitatorio del bolo. Y aseguramos un adecuado cierre de la vía respiratoria. La deglución de cúbito lateral o supino protege la aspiración de residuos a la hipofaringe y la rotación de la cabeza hacia el lado faríngeo. Del lado paralizado dirige la comida hacia el lado sano y aumenta la eficacia de la deglución. Del tránsito faríngeo y la apertura del esfínter esofágico, del esfínter esofágico superior. También hay maniobras deglutorias utilizadas en la disfagia faríngea, orofaríngea. Por ejemplo, la primera imagen que están viendo ahí, que es la imagen número uno, es la para una deglución. Superglótica, en el cual el paciente debe estar sentado a 90 grados. Al paciente se le tiene que pedir que inspire, que mantenga el aire para realizar una apnea, que trague mientras contiene la respiración y realiza una expiración forzada posteriormente para inducir la tos y que trague nuevamente. Esto pues tiene la finalidad de ocluir la vía aérea, que pase el alimento, después estimular la tos por si llega a quedar algún residuo, ¿sale? En la maniobra número 2 tenemos a la maniobra de Mendelssohn. Igual el paciente debe estar a 90 grados. Puede estar a 90 grados o mi sentado a 45 grados, ¿no? Pero de hecho han hablado de cuál es la posición más segura. La posición más segura es de 45 a 90. Bueno, la posición más segura es la de 90 grados, pero puede estar desde 45 a 90. En la maniobra de Mendelssohn se pide al paciente que deglute saliva y justo cuando deglute saliva, nosotros vamos a colocar los dedos en el cartílago tiroideo. Vamos a percibir el movimiento cuando sube y cuando baja. Se le da el alimento, bueno, se le vuelve a pedir que degluta, se mantiene en ascenso el cartílago tiroideo, el paciente, esta maniobra debe ser asistida y se provoca una máxima elevación durante el trago y se le pide que deglute. Esta maniobra incrementa la extensión y la duración de la elevación faríngea y la apertura del esfínter esofágico superior. Luego, en la imagen número 3 tenemos la deglución forzada. En la deglución forzada literalmente es que el paciente coma y que, no, o sea, hasta aquí se coloca la mano sobre la frente, el paciente se impulsa hacia la parte anterior donde nosotros estamos produciendo, se le pone el alimento y el paciente literalmente se fuerza a tragarlo, ¿sale? Luego está la maniobra de Masako. En esta se le solicita al paciente que sostenga la punta de la lengua entre los dientes. Esta maniobra mejora el contacto de la base de la lengua con la pared faríngea posterior y la presión generada. La cavidad oral durante la etapa oral, evitando acumulación de residuos faríngeos post deglución, ¿sale? Esto es para post deglución.
Que en la realidad, digo, se me hace un poquillo difícil en un adulto mayor que siga las instrucciones, que nosotros podamos entrenarlo y que siempre lo hagamos. O sea, simplemente la maniobra de Mendelssohn a mí se me hace muy invasiva. Entonces, si sí, yo lo intenté hacer conmigo y me molestó, imagínense en un adulto mayor, pues yo creo que no se va a poder, ¿no? Pero bueno, es para que sepamos que existen estas maniobras, que existen estas maniobras, ¿sale? En los ejercicios bucolinguales, facia, perdón, bucolingofaciales y bucofonatorios, por ejemplo, en los ejercicios respiratorios, hay que controlar la inspiración y la expiración. La respiración, hay que enseñar al paciente cuál es la respiración oral, cuál es la respiración nasal. De hecho, aquí también hay que entrenar lo que es el reflejo tosígeno. En los ejercicios labiales, hay que pedir al paciente que apriete fuertemente los labios. Que esconda, o sea, que como que, o sea, es que meta los labios hasta la parte interna. Hay que el paciente que estire los labios mientras permanecen cerrados, a que intente unirlas con comisuras vocales como dando un beso, o que pronuncie M, bueno, aquí dice MVP, ¿no? O sea, pero prácticamente que los músculos bucales estimularlos, ¿sale? Linguales, pues hay que pedirle al paciente que con la lengua toque la parte interna de los dientes, toque los labios, que saque y meta la lengua, que dirija la lengua hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, que mueva la lengua hacia arriba y hacia abajo, que barre el paladar o que empuje las mejillas, ¿sale? En los ejercicios mandibulares, que abre y cierra la boca, que bostece, que mueva los labios, que succione. De los dentales, pues que simulen la masticación, que con los dientes superiores muerde el labio inferior, muerde el labio superior. Pues eso más que nada cuando hay un compromiso, por ejemplo, en parálisis, ¿no? Que, obviamente, por ejemplo, la parálisis al ver lesión de los nervios facial, del músculo, perdón, del nervio trigémino, o pues hay que estimular de nuevo pues tanto la parte respiratoria, la vía lingual, mandibular y dental. Ya en los pacientes en los que a lo mejor no se pueda emplear ninguna de estas técnicas, pues bueno, no, la gastrostomía, que es como pues ya lo último que podemos ofrecer al paciente, regularmente se hace vía endoscópica o quirúrgica, ¿no? En quirúrgica, pues bueno, eso depende igual ya de lo que esté causando la disfagia, ¿no? Por ejemplo, si es por un divertículo, si es por acalasia, lo que comentamos de la miotomía de Heller, o si es un tumor esofágico, si es un tumor a nivel faringeo, si tiene estenosis, ¿no? Aquí, o sea, pues es cirugía en términos generales, pero pues obviamente es cirugía de acuerdo a lo que esté causando la disfagia. Y pues obviamente pues no vamos a entrar a cada uno de los temas. También se ha probado la estimulación eléctrica transcutánea. Regularmente de esta se usa en los pacientes pues, que, bueno, como que tuvieron, que les queda la disfagia como secuela del esfínter, de evento vascular cerebral. Encontré por ahí un estudio metaanálisis que hizo comparación de, primero empezaron con 989 estudios, lo fueron filtrando, depurando y concluyeron que no era efectiva. Luego encontré este estudio, que igualmente se hizo en España. Pero igual, o sea, realmente fue en pocos pacientes, si no mal recuerdo, fue 98 pacientes que posteriormente, o sea, sufrieron un evento vascular cerebral, se les dio la terapia con estimulación eléctrica transcutánea, más o menos de 1 a 2 veces a la semana durante todo un año, y aparentemente el 90% de los pacientes recuperó parte de la función de la deglución. Sin embargo, pues bueno, solo es un estudio, es en una población pequeña que no se puede extrapolar, no se ha podido extrapolar, ¿no? Pero es esta más que nada, esta estimulación eléctrica transcutánea, regularmente es cuando el compromiso está a nivel nervioso muscular de la faringe, ¿sale? Y pues bueno, aquí qué es lo que nosotros propiamente tenemos que evaluar.
Pues si mi paciente adulto mayor tiene en este caso una disfagia orofaringea, que probablemente les dije, no, a lo mejor lo que nos toca a nosotros más es el abordaje de la disfagia orofaringea, porque la parte de la disfagia esofágica, pues es más como de, si, pues, bueno, si tiene que ver con gastroenterología o cirugía, a maniobras más, intervenciones más específicas o no médicas, sino quirúrgicas, nosotros a lo mejor vamos a tener que abordar más las partes de la disfagia orofaringea. Hay que evaluar si la respuesta es nerviosa es lenta, si hay debilidad muscular, si hay alteración en la seguridad o en la eficacia. Recordemos que una cosa es seguridad, otra cosa es alteración en la eficacia, ¿sale? Si hay alteración de los reflejos orofaríngeos, pues bueno, obviamente van a estimular a que haya mayor aspiración. Esto pues van a condicionar que haya una neumonía aspirativa y estimula la mortalidad. De hecho, los pacientes con evento vascular cerebral que quedan con disfagia, la mortalidad a un año aumenta muchísimo. Entonces, de hecho, las intervenciones posteriores no son tanto con el evento vascular cerebral, sino con las secuelas que quedaron, ¿sale? Cuando nosotros estamos evaluando la eficacia, hay que se evalúa tanto la malnutrición, que hay cambios en la integridad neuromuscular, hay disfunción del sistema inmunitario, hay sarcopenia, hay una inflamación crónica, hay una disfunción adiposa, hay deshidratación, lo cual me puede provocar hipovolemia, alteración en la función renal, lesión renal por la hipovolemia, por la deshidratación, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en el nivel de conciencia, ¿no? Y esto me va a provocar fragilidad. La fragilidad me va a provocar un deterioro funcional, una discapacidad, el paciente pues va a quedar inmovilizado, no va a tener energía, va a quedar postrado, se le va a formar úlceras por presión, estas úlceras por presión no van a sanar porque el paciente está malnutrido, hay inmunodepresión, porque pues obviamente no tiene los nutrientes suficientes, no, el cuerpo no tiene manera de cómo defenderse, hay infecciones recurrentes y aumenta la comorbilidad. De hecho, por eso les comentaba al inicio que muchos, bueno, no muchos, solo encontré en este caso de la literatura de la Visanda y otro artículo que comentaba, ¿no? Que la disfagia a lo mejor ya podría considerarse como parte de un síndrome geriátrico porque aparece, ya ven que al inicio les comentaba que conforme va aumentando la edad, va aumentando la aparición de la disfagia. Sin embargo, como está infradiagnosticada, está infratratada y ya a lo mejor por eso no la aparecemos, no la abordamos, ¿no? Pero se ha demostrado que la disfagia sí aparece en un gran porcentaje del paciente adulto mayor y que esto aumenta la mortalidad a corto, mediano y largo plazo. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Hola, buenas noches a todos. ¿Alguien quiere preguntar o comentarle algo a Javier? No, pues nada, la su exposición, la verdad es que muy completa, nos mostró hasta los ejercicios que debemos intentar realizar en los pacientes. Nada más, pues a tener en cuenta precisamente lo que ya nos comentaba Javi. Hay que
valorar el uso de fármacos, la etapa en la que se está, en la que nosotros creemos que se está suponiendo, se está produciendo la disfagia, y múltiples factores que afectan al adulto mayor. Desde cosas que a lo mejor tomamos como algo simple, como la dentadura, que muchas veces no preguntamos, o como ya decía, el efecto adverso de un medicamento como ser ostomía. Entonces hay que tener en cuenta también estos factores y pues pensar en los recursos que tenemos a la mano, que en el hospital sería el trago con bario y la endoscopía. Y pensar también en aquellos pacientes que se les va a otorgar medidas como cuidados paliativos, en los pacientes con demencia, por ejemplo, valorar en quienes se podrían beneficiar de una sonda nasogástrica. De hecho, hay muchos estudios que dicen que la mayoría de los pacientes cuando es una demencia no tienen tanto beneficio del uso de una sonda nasogástrica, pero también considerar las cuestiones familiares. Muchas veces se le coloca también por el bienestar, por así decirlo, de la familia. Les da un poquito más de tranquilidad saber que incluso en las últimas etapas de la vida del paciente, él aún consume alimentos, aunque el paciente pues no mejore realmente mucho la mortalidad o la calidad de vida. Y pues creo que nada más, no sé si alguien tenga más, algo más que comentar. Yo estuve revisando como varios artículos y lo que hay como más estudios ahorita es de la disfagia posterior a la intubación, y lo manejaban mucho en el ámbito de los pacientes de esto, pues de la pandemia de COVID, y decía que la prevalencia pues iba hasta un 56% después de 48 horas de ventilación mecánica, lo cual pues en realidad es bien poquito tiempo. Y hay de este año un artículo del Critical Care que decía que la mortalidad iba hasta de un 11% a 180 días, y que pues esta mortalidad aumentaba creo que hasta un 30% al año, y que posterior a eso ya comenzaba a disminuir. Sin embargo, nos recomendaba que las pruebas como de deglución o que se valorara como esta parte de la disfagia inmediatamente después de la extubación, nos decía que lo ideal era que fueran las primeras 24 horas, que pues lo podíamos postergar hasta 5 días después, y pues que eso nos, o sea, valorara que mi paciente tuviera disfagia después de que lo intubamos, nos iba a disminuir pues la mortalidad y las complicaciones como la desnutrición y el riesgo de neumonía por aspiración. Y también pues otra cosa como bien importante, yo creo que en el ámbito, pues sería la disfagia sarcopénica, que las guías de nutrición sí nos dice que tenemos que darle a nuestro paciente 30 kilocalorías por kilogramo, y que teníamos que alcanzar estos requerimientos valorando, como ya nos había dicho Javi, con la pirámide de viscosidad, y que podíamos utilizar incluso espesantes para que pues fuera como más fácil alcanzar los requerimientos, y que pues los factores relacionados con menos disfagia pues fue un buen estado nutricional y un mejor estado funcional. Entonces sería como, no sé, se me hace como importante recalcar. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Es que tengo poquita señal. ¿Me escucho bien? Sí, escucho. Ok. Pues nada más, pues iniciando desde el principio. Para un, al final de cuentas, en la consulta ustedes van a darse cuenta que desde su exploración física inicial, desde la boca, Javi puso unas imágenes muy bonitas de bueno, ¿se escucha? ¿Se corta? ¿Todavía? Bueno. Se corta un poquito. Ok, bueno, valorando desde la boca, ustedes van a hacer su exploración, van a preguntar si tiene precisamente nuestro adulto mayor todas sus piezas dentales, o si sufre de, pues, como tal, por falta de ellas. Muchas veces desde ahí empieza como tal el no poder como tal dar una adecuada masticación para los alimentos, y pues la familia no aporta tampoco en eso, ¿verdad? También, por ejemplo, dio una muy buena porcentaje, pues, como tal, de los pacientes que tras un EBC, pues, tienen esta parte de la regla. De hecho, les quería pasar, pues, unos test que se los estoy pasando en este momento, que prácticamente
son los que yo utilizaba pues como tal en el R1 para valorar precisamente eso, sobre todo los que están cursando ahorita en euro, para valorar si el paciente era candidato o no pues a una gastrostomía, pues precisamente por la pérdida pues como tal de la deglución. Entonces se los iba a pasar en este momento, Geria. Y también les quería pasar una calculadora. Déjenme, se las paso una vez. Se las paso una calculadora que también es una de las que yo utilizaba pues como tal en el R1. Más que nada para valorar el porcentaje de esa persona que iba como tal a perder la deglución a los 7 y a los 30 días post-EBC. Entonces, también eso fue algo que puntualizó muy bien Javi, que es un gran porcentaje, al final de cuentas casi es una cuarta parte de los pacientitos. Y, pues, sobre todo, indagar en caso de que haya algún trastorno de la motilidad del esófago, mismo también si hay algún tipo de cáncer, si la persona, pues, era fumadora, si era alcohólica, si tenía antecedente de ERG. Entonces, pues, más que nada, pues, valorar esas situaciones, ¿no? Les digo, al final de cuentas, la digestión inicia en la boca, y exploren la boca, vean si tienen los pacientitos sus piezas dentales. A los pacientitos de EBC, háganle sus pruebas de deglución, no nomás de que, como dijo Javi, es que come poquito dice la familiar, es que come poquito, no, hagan sus pruebas de deglución. Muchas veces, a lo mejor los familiares, por querer que coman más, los pacientes no comen o piensan de que perdió la deglución. Entonces, hagan las pruebas y ahí les paso la calculadora. Esa es la calculadora, ya se las envié. Y ahí las envié al otro grupo también para nuestras compañeras del 2. Y pues por mi parte es todo. Muy bien, muy bien. Doctor Lascano, pregunta, comentario. Estuvo bien, ¿no? Ahí. Estuvo bien la presentación. Sí, general, hay poco que comentar. Bueno, de mi parte, poco más que eso, que estuvo bien la presentación. Ajá. Y no sé qué conviene que apliquen ahí de manera rutinaria para primero saber qué tipo de disfagia y qué pudieran hacer de primera instancia, ¿no? ¿Qué tanto trabajan con rehabilitación? Pues muy poco, la verdad. Bueno, sí les llegamos a mandar pacientes, pero por ejemplo en piso, en pacientes posterior a EBC, en que queremos a lo mejor empezar a rehabilitar, muchas veces no van o no acuden los pacientes. Entonces pues lo que hacemos es mandarlos en el alta a que tengan su cita y que los valore rehabilitación. Pero la verdad, así que como una comunicación muy completa con los de rehabilitación, pues realmente no. No, de hecho se les ha enviado interconsulta específicamente para terapia de rehabilitación en la deglución y como que no sé si, o sea, seguramente si lo llevan, o sea, sí lo saben hacer, pero al menos los que han ido no nunca hacen énfasis en el manejo de la deglución. Ok, y sería interesante saber qué prevalencia tiene, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes para el estudio de la disfagia, no? ¿Tienen como un protocolo establecido? No, la verdad es que no, así como un protocolo que nosotros sigamos a nivel institucional, no. Lo único es que para hacer endoscopías, para pensar en una disfagia esofágica, siempre nos piden un esofagograma previo antes de realizarlo. O sea, no, nunca,
nos hacen una endoscopia nada más porque sí. O sea, como en el protocolo, no nos lo aceptan los endoscopistas en el hospital. Los pacientes con disfagia los maneja gastro, no los mandan a nosotros. Lo que nosotros vemos es lo que podemos llegar a manejar y estudiar. Pero como dicen, lo único que solicita siempre el endoscopista es que antes de la endoscopia se tenga el trago de bario o la serie esófago-gastrodenal. De ahí fuera no podemos hacer mucho, porque incluso para mandarlos a las manometrías, pHimetrías, no podemos nosotros hacerlo directo. Tiene que verlo gastro y gastro solicitarlo o avalarlo. De otra manera es prácticamente imposible hacerlo. Estamos limitados por el sistema, pero eso no quita que por fuera se pueda hacer. Y ya por fuera, pues sí tenemos de todo y contamos con personal. Ahora, no todos los terapistas les gusta hacer terapia de la deglución, o muchos no lo saben y se dedican a otras cosas. Yo tengo por fuera conocimiento trabajo con dos terapistas que se dedican específicamente a eso, a terapia de la deglución. Y bueno, tienen los ejercicios que ahorita mostraron, más la estimulación eléctrica con electrodos, y es lo que realmente se hace. Pero dentro de la institución no tenemos ni nos dejan hacer más de lo poquito que ya le mencionaron los muchachos. Entonces vale la pena aprenderse algo de la rehabilitación en caso, y no sé qué tanto trabajen con los otorrinos. Tampoco, no mucho. De hecho, acá en hospital raramente los llegamos a ver. Sí, de hecho lo que estaba viendo, ¿no? Que es muy interesante, o sea, que la disfagia orofaringea puede ser abordada desde el otorrino. Y porque es lo que comentaba, o sea, el estudio más económico y menos invasivo es la videolaringoscopía. Entonces, o sea, se puede hacer en poco tiempo, no necesita preparación y desde ahí puedes visualizar si hay alguna alteración. Pero pues propiamente no, bueno, en lo personal nunca me ha visto que algún otorrino aborde la disfagia. En la consulta, de hecho, la semana pasada en la consulta nos llegó un paciente precisamente por disfagia y pérdida de peso, y lo había visto primero otorrino. El médico familiar lo mandó en primera instancia con otorrino y después con nosotros, y sí le había realizado un poquito complicado, pero sí le había realizado, y describía que no había alteraciones a nivel, al menos en ese estudio. Entonces, pues realizó el primer paso que se tenía que realizar, y ya después había solicitado estudios motores. Entonces, pues sí hacen o sí realizan un buen abordaje también ellos de la disfagia, aunque pues realmente, como dice Javi, no nos había tocado o no me había tocado verlo anteriormente, solo en el caso de ese paciente. Ok. Bueno, sería interesante que tuvieran un protocolo de disfagia, ¿no? Y con pura prevalencia, para ver qué pasa con los pacientes y después hacer un estudio de casos controles, a ver qué. Sería interesante. ¿Quién se avienta? No sé, a mí la verdad me llamó mucho la atención. Digo, porque, o sea, uh-huh. Ya que lo analizamos, o sea, yo en la persona de la consulta lo veía como un síntoma más, ¿no? De que, se mató la comida. O como menos porque es como que siento, ¿no? Y la verdad muchas veces no le prestamos atención. Y resulta que el paciente viene perdiendo peso por eso, ¿no? E incluso el mismo familiar lo precisamente lo infradiagnostica porque dice, pues ya está viejito, come menos. Entonces, pero muchos problemas tienen ahí. La verdad a mí me interesó y yo creo que, de hecho, me dio una idea para de ahí hacer protocolo. Bueno, pues adelante. Luego nos los platicas y lo hacemos. Sí. Sí, sería muy interesante. Porque es un problema muy frecuente, ¿no? Y es un problema que cuesta trabajo abordar. Y no siempre les va muy bien. A veces los ejercicios son muy, muy buenos, ¿no? Hay que aprenderse algunos, como los que pusiste ahí. Está muy bien. Uh-huh.
Y además el contenido de los alimentos, cómo le preparan, cómo se los van a dar, en fin, ¿no? Sí, y a veces es un problema importante en los pacientes que son dependientes, ¿no? Porque el cuidador se duerme. Tiene que estar ahí una hora, ¿verdad? Dándole, ofreciéndole la papilla y, bueno, es un problema. Ok, muy bien. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Vale, pues, bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.